Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Miguel Magraner, jefe de medicina del Hospital Damas y de la Escuela de Medicina de Ponce. Conmigo me acompaña el estudiante Roberto Herrera, estudiante de nuestra Escuela de Medicina de Ponce, que pues está en una rotación en mi servicio. A nombre del Hospital Damas, agradecemos a la revista Medicina y Salud Pública por invitarnos a compartir el tema de la vacunación en el adulto. Es un tema sumamente importante porque aunque la prensa nos habla sobre la vacuna de COVID, hay otras vacunas que en el paciente adulto no estamos ofreciendo, el paciente no se entera, pero por otro lado hay una población de pacientes que ahora ha acogido con interés en la vacunación. Y lo primero, ¿qué es la vacuna? ¿Qué es una vacuna? Vacuna es un proceso donde se inocula una bacteria, un virus o una toxina en cantidades pequeñitas. Esas cantidades pequeñitas permiten que el sistema inmune del cuerpo reaccione y cuando Y si ocurriese que viene una infección de ese agente al organismo, el cuerpo la puede, ya la tiene la capacidad de defenderse y la pelea. COVID no es la primera vacuna que ha salido en el mercado, como muchos de ustedes saben. El concepto de la vacunación se habla desde el tiempo de los chinos, pero coge fuerza en Inglaterra en los 1800, cuando Jenner hace la desarrolla la vacuna de la viruela. Hay vacunas en niños, no es el tema de nuestra conferencia. Hay vacunas para las personas que viajan. Cuando se reabran las fronteras y vayamos a viajar, algunos países, como por ejemplo los que bordean el Amazonas, Vietnam, Tailandia, van a pedir un requisito de vacunas para viajar, que existía antes. Solamente que estaba interesado en viajar, buscaba esa vacuna porque es un requisito, pero ya verán, muchos vamos a querer viajar nuevamente, que son necesarias para poder viajar a esos países. Hay algunos compañeros en Puerto Rico que se dedican a la vacuna del viajero. En la zona sur tenemos un compañero amigo, doctor Rodríguez Arias, que se encarga, parte de su práctica es vacuna del viajero. Pero vamos a propósito de esta conferencia, de esta charla, y a su vez contestar las dudas, las vacunas en el adulto, y vamos a empezar sobre los 15 años. En los 15 años, cuando muchos de nuestros hijos, compañeros, sobrinos van a la universidad, les van a exigir vacuna de influenza y vacuna de tétanos, difteria, pertusis. TIDA es una vacuna que se debe inocular cada 10 años y solamente el hecho de tenerla de tétano es una protección vital importante. Yo no me acuerdo el último caso de tétano en Puerto Rico porque afortunadamente los estamos protegiendo a la población. Lo hacemos cuando niños, pero acuérdense lo que acabo de decir, es cada 10 años. O sea que es sumamente importante recordar a su médico primario. ¿Y quiénes son los médicos primarios? Los que se encargan de las enfermedades en la base, que son esencialmente los médicos generales, la medicina de familia, medicina interna y los obstetras ginecólogos. Para muchas mujeres, el obstetra ginecólogo es el médico primario para la mayoría de sus condiciones. Claro, 5% de solamente 5% de los varones visitan obstetra ginecólogo, pero el resto, muchas mujeres descansan en el obstetra ginecólogo para su cuidado global. Y ellos, estos médicos primarios, están entrenados para recomendarles la vacuna que les corresponde por edad. Como acabamos de decir, desde los 15 años, el TIDA, tétano, difteria, pertusis. Pero antes de eso, desde los 6 meses de edad, la vacuna de influenza.
La vacuna de influenza debe ser anual y generalmente en los meses de octubre, noviembre, preferiblemente. Ya si estamos en marzo, no va a dar la protección, están las 3, 4 semanas en desarrollar la anticuerpos de protección. Así que si le ofrecen una vacuna de influenza en verano, si la consigue. Debe ser en los meses, como dije anteriormente, octubre, noviembre, para que vaya desarrollando la protección y esa protección cuando lleguen los meses fríos estar disponible. Es una vacuna 100% efectiva, como de 40 a 50% efectiva, pero disminuye mortalidad. ¿Has visto algún estudio sobre la mortalidad en los últimos años en los Estados Unidos por influenza? Tasa de mortalidad en los Estados Unidos por influenza es bien grande. El año pasado creo que murieron alrededor de 80 mil personas por influenza. Está bien, si nos vamos yendo a otros años anteriores, ¿verdad? Esas muertes se van acumulando. Inclusive pudieran sobrepasar la cantidad de muertes que hemos visto hasta hoy día por el coronavirus. Es una vacuna que está disponible, es de fácil acceso. La contraindicación para ella sería si usted tuvo una condición que se llama Guillain-Barré, que es una degeneración aguda neurológica, muy rara, por cierto, pero sí la hemos visto. Los pacientes que han tenido Guillain-Barré no se deben inocular para influenza. Para eso, desde los 6 meses y después anualmente, hasta los 99.99 años, Dios permita que la tenga. Hay una vacuna para adultos jóvenes, que es Gardasil, que se recomienda desde los 18 años hasta los 20 y pico, aunque revisaste literatura. Sí, desde los 9 años hasta los 26 años de edad, aunque, ¿verdad? Por el manufacturero ahora está recomendando que se puede poner hasta los 40, 45 años de edad. La vacuna es algo interesante. Se puede inocular el hombre y la mujer. Protege contra herpes, ¿ok? Y es una vacuna que protege y evita cáncer cervical, ¿okay? Cáncer anal y orofaríngeo, ¿ok? Es una vacuna que lleva en el mercado unos 10, 15 años. Inicialmente fue aprobada para las mujeres, pero ya se. Como Roberto dijo, se puede poner en adultos y recomendamos hasta los 28 años. ¿Okay? Son dos dosis. Efectiva, no es que si me la pongo no me va a dar cáncer cervical, porque solamente son ciertas cepas, pero es una protección añadida que la mujer y el hombre pues pudieran tener. De ahí en adelante brincamos a la vacuna a los 50 años de zóster, de culebrilla. Inicialmente habían dos en el mercado, queda una. Lo que queda este porque es sumamente efectiva. Esta vacuna que está en el mercado se pone en dos dosis, más o menos 6 semanas de diferencia. El zóster, la culebrilla, aquellos que han tenido esta condición, saben que es una lesión en un tracto de nervioso, realmente un dermatomo, si ocurre en el cuerpo, en los flancos, un área de exquisita de dolor, pero hay unos pacientes que le pudiera dar afectando el nervio oftálmico y pudiera causar hasta pérdida de la visión por lesiones en la córnea. Es algo que es una vacuna que lleva como 10 años en el mercado, sumamente efectiva y la deben considerar cualquier adulto después de los 50 años. Cuando llegamos a los 64 años, hay unas vacunas para pulmonía, ¿verdad? Ustedes han escuchado, hay dos en el mercado, una que se conoce como Pneumovax 23 y otra que se llama Prevnar 13. Las últimas recomendaciones son empezar con Pneumovax 23. Si usted
ha tenido que inocularse, porque no solamente exclusiva para los de 64 años, hay una población que se puede vacunar antes para Pneumovax, que sería cuatro. Poblaciones que tengan otros factores de riesgo que predispongan a estas personas a contraer versiones más severas de la condición. Entre ellos pacientes debilitados, pacientes con fallo del corazón, diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, deben vacunarse más o menos desde los 50 años. Pacientes que van a tener que sacarle el bazo, no traumático, no por razones no traumáticas, pues uno trata de vacunarlos 2 semanas antes. Y de ahí en adelante ese paciente se vacuna cada 5 años con esta vacuna de Pneumovax 23. Posteriormente la 13, pero reforzamos en la 23. Está en los pacientes que son Medicare o han hecho estos tipos de programas, se la cubren. Lo mismo que la de sostén en la mayoría de los planes. Y la de influenza, definitivamente, los planes médicos la van a cubrir. Obviamente, dejamos la de COVID, porque hemos hablado mucho de COVID recientemente, en unos segundos, pero una mujer embarazada, ¿se puede vacunar? ¿Se debe vacunar? Embarazada, de acuerdo al Colegio de Obstetricia y Ginecología, deberían vacunarse con la vacuna de Tdap, también se deberían vacunar con la vacuna de la influenza, ¿está bien? La influenza inactivada. Aparte de esto, en pacientes que tengan riesgos mayores de contraer algunas condiciones, como lo es la hepatitis A, la hepatitis B o meningococcemia tipo B, pues también pudieran vacunarse con esta vacuna. Mujer que queda, puede quedar embarazada, debe acudir a su médico primario y una vez que quede embarazada, coordinar. Nos preguntan si ya está, una doña María de Gracia, que ya tiene la vacuna de Pneumovax en 23, si en 6 meses después de ponerse la vacuna de Pneumovax 23 pudiera ponerse la Prevnar 13. ¿Okay? Y de ahí en adelante, si se la puso antes de los 64 años, usted se ve joven, pues entonces cada 5 años la de 23. ¿Okay? En cuanto, hay muchas preguntas de nuestros pacientes sobre las vacunas para COVID-19. Y nos llaman todos los días preguntas. Porque hay dudas. ¿Cuál es la contraindicación para la vacuna de COVID-19? Ya sea la de Pfizer y la de Moderna, que es la que tenemos en el mercado. No hay contraindicación para ella, excepto si a los componentes de esa vacuna, y uno de los componentes es azúcar. Yo no conozco a nadie que sea alérgico al azúcar. Así que. Ah, pero si estoy debilitado, si tengo cáncer, no hay contraindicación. Al contrario, va a tener una protección añadida. Sabemos que los pacientes que se infectan con COVID hay un más o menos 5% de mortalidad. Como 1 millón de personas, son 50.000 pacientes potenciales que pudieran morir. Y como hemos hablado en charlas anteriores, hay un porciento de hasta 30% de pacientes infectados por COVID que quedan debilitados, con problemas de memoria. Antes podían correr maratones, ahora a duras penas pueden caminar porque se sienten sumamente débiles. Repito, no hay contraindicación. Puede sonar sencilla la pregunta, pero tengo un paciente que me llamó los otros días, me texteó. Yo me fui, hice una colonoscopia. ¿Tiene alguna interacción la sedación o la anestesia con la vacuna de COVID? No, no hay contraindicación para COVID. Claro, si usted se vacunó y tuvo una anafilaxis, una reacción brutal a la primera vacuna, está bien, no se pone no se pone la segunda, pero es que no ha ocurrido. Hay reacciones importantes con la segunda,
náuseas, vómitos, deshidratación, diarrea, dolor, pero hay algunos que han tenido que venir a la sala de emergencia. Pero eso, no ha habido reacciones anafilácticas en Puerto Rico grandes que conozcamos. Pregunta, don Jorge, si la segunda dosis de Culevilla, ¿hasta qué tiempo se puede poner? Debe ser más o menos 6 meses de diferencia. ¿Okay? Si tardaste 1 año, 2 años, pues debes volver al ciclo de inoculación de la vacuna. ¿Okay? La vacuna de COVID, la Moderna y Pfizer, ¿qué por ciento de protección nos da esa vacuna? Tienen un porcentaje de efectividad que rondeando los 90 y 95%. Ambas son igualmente efectivas. Vamos a poner 90% efectivas. Se habla de que con una dosis tienes una protección más o menos de 60-70%, pero obviamente uno quisiera tener la protección total de que ofrece la segunda. Perdone, no es total, disculpe. Un grado de protección mayor. Porque hay unas cepas nuevas que están llegando, pero se reconoce que con la segunda dosis un cuerpo puede pelear mucho mejor esa variante, esa mutación que están hablando, pero esa mutación se conoce en los virus desde antes, ¿no? Por eso que la vacuna de influenza cambia todos los años, porque hay mutaciones. Esto no es raro, no es nada que nos sorprenda. Así que la segunda dosis de Moderna y Pfizer, pues ofrecen hasta 90%, vamos a decir, de efectividad. Hay otras en el mercado que vienen por ahí. Ahí está, ¿verdad? Está la vacuna de Johnson & Johnson, que esa es la que vendría siendo la de una dosis, tiene una efectividad como hasta el 70%. También está en el mercado la vacuna rusa, la Sputnik, ¿verdad? Que eso, ¿verdad? De acuerdo a la información que ha brindado el gobierno ruso, tiene una efectividad de hasta el 92%. Esa vacuna no está en América, en Norteamérica, pero sí sabemos que Argentina, Brasil han comprado este tipo de vacuna, Francia o Alemania y Alemania han tenido de esta vacuna, que aparentemente es efectiva, pero son dos dosis. Mi madre, nos dice doña Daisy, está encamada y tiene Alzheimer. ¿Se puede vacunar? Sí, se debe vacunar. Y después de poner la vacuna de influenza, ok. En este momento yo recomiendo que se ponga la vacuna de COVID, cualquiera de las dos, Moderna o Pfizer. La de influenza ya se está poniendo escasa, ok. Ya estamos llegando a marzo. Por eso que el próximo vez que considere debe ser entre octubre y noviembre. Entonces ya está escasa. Así que si la consigue, COVID primero, pero en 2 semanas y después la de influenza. ¿Ok? Hay un grupo de personas que no les interesa la vacuna. Es más, dicen que causa daño. Los famosos anti-vaxxers. ¿Qué has leído en la literatura? Sí. En el año 1998, un doctor británico, el doctor Andrew Wakefield, publicó una investigación en donde alegadamente él vinculaba las vacunas de MMR con el autismo. También esto fue en el 98. Sin embargo, la data fue falsificada, se han hecho sin número de estudios después de ese estudio y no se ha encontrado ningún vínculo entre la vacuna del MMR y el autismo. Sí, desgraciadamente, este científico, entre comillas, utilizó una data no correcta, la publicó en una revista sumamente importante en el mundo que se llama Lancet, la revista en Europa más importante, fuera de New England Journal y British American Journal, están entre las revistas más importantes de la literatura médica.
Entonces probó que fue un estudio mal hecho, falso. El alegado componente de preservativo que tenía el MMR en aquel momento se llamaba tirosal, ya no está en el mercado, ese componente. Pero a pesar de eso, los casos de autismo siguen aumentando, ya sea por razones ambientales, genéticas, sobre diagnóstico, o que antes no se hacía el diagnóstico y ahora se hace. Pero no hay ninguna data científica que asocie las vacunas a autismo. Es más, yo creo que los padres que le están negando esa protección que posiblemente ya tiene usted, papá y mamá, se la están negando. Y ya hemos hablado de enfermedades que se pueden proteger, que tu hijo puede padecer, como tosferina, difteria, la misma influenza. O sea, le están negando una protección que tu hijo puede gozar, y que ya hay unos casos en el área de Alabama, Atlanta, hace 2 años, que por los antivaxxers que empezaron a aumentar la whooping, la pertussis, y esto alertó y estimuló al Departamento de Salud de esas regiones a tratar de convencer a los padres que deben vacunarse. Doña Victoria nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para hacer vacunas en damas? En damas como tal no vacunamos. Eso son oficinas de algunos médicos en la comunidad y las compañías de farmacia grandes, aunque la vacuna de COVID va a llegar pronto a las farmacias de la comunidad. Y generalmente en esta fase son personas, usted también se ve joven, de esos sobre 64 años, de 65 años. Fuera de eso, si usted tiene 40, 50 años, está siendo difícil conseguir la vacuna todavía. Pero sea optimista. Puerto Rico está adelante en vacunación a muchos países de Centroamérica y América del Sur. ¿Ok? Nosotros relativamente estamos bien comparados con muchos pacientes, con muchos países. No se desesperen. Y en la marcha lo que hace es tomar las medidas de protección. Alejamiento, mascarilla, lavarse las manos, evitar los jangueos en común, juntos, en los fines de semana en la familia, tienen que, si se van a reunir uno en un lado, el otro en el otro, separados, con la medida de distanciamiento personal. Si ya llegó a los 65 años, yo sé que es desesperante estar en llamar, pero nos dice el Departamento de Salud que las vacunas van a empezar a llegar en mayor cantidad. Lo que se espera es que para verano ya un 60% de la población, 70% de la población esté vacunada. Nos dicen que la vacuna de AstraZeneca, que el porcentaje de efectividad y si es recomendada para adultos mayores, la vacuna de AstraZeneca también está en los 70%. Astra es una compañía europea, pero todavía no está en América, están pidiendo permiso. Lo que se habla es que para llegar al porcentaje de vacunación en los Estados Unidos de 70% o más, tienen que haber 5 vacunas disponibles en el mercado. O sea, que si ya sea Astra, ya sea Pfizer, si ya sea Moderna, ya sea Johnson & Johnson, la primera que usted pueda adquirir, póngase. Ahora, si es la que requiere segunda dosis, tiene que ser la misma compañía. Si yo me puse Pfizer, la segunda es Pfizer. Si es Moderna, la segunda es Moderna. De Johnson & Johnson, aparentemente una, 60-70% de efectividad. Es porque hay exposición y hay un refuerzo inmune. Doña Dice nos pregunta si es alérgica a la penicilina. Como le dije ahorita, doña Dice, no hay contraindicación, ¿ok? Usted puede ser alérgica a la penicilina, a la sulfa, usted se puede vacunar. Esta tecnología de las vacunas de COVID-19 es a base de utilizando una proteína en la cápsula, que es una tecnología
moderna. Se estaba trabajando, no fue que se inventó ayer y a los 2 días la empezaron a hacer. Ya llevaban como 10 años trabajando en una metodología similar. Pero usted puede ser alérgica a cualquier medicina y usted puede vacunarse, porque es una tecnología novel. La única salvedad en cuanto a la vacuna es que si usted es alérgico al huevo y una reacción importante al huevo, no debería vacunarse para influenza. Y hay una regla de dedo, es si usted se puede comer un pedazo de bizcocho, pudiera vacunarse para la influenza. Si el bizcocho le da alergia, entonces no. Es una regla de dedo. Pero confíe y la recomendación es que todos los que puedan vacunarse aprovechen. No importa que tenga enfermedad avanzada, de un tumor o que sea, vacúnense. Eso le va a dar una protección añadida. Después de 5% de mortalidad. Don Héctor nos pregunta que tiene 65 años, tuvo COVID y recibió Bamilabam. ¿Se puede vacunar? Excelentísima pregunta. La recomendación son que más o menos 2 meses después, a 3 meses después, debe vacunarse nuevamente. Así que espere 3 meses y se debe vacunar. Y qué bueno que está con nosotros y haciéndonos su pregunta. Excelente pregunta. ¿Mujeres embarazadas se pueden vacunar? Embarazada, como planteaste anteriormente, para vacunas de influenza, tétano, sí. Pero para la vacuna de COVID, en la Asociación Americana de Ginecología la recomienda. La recomienda. Así que está una mujer embarazada, sugerimos que se vacune, obviamente. La mayoría son de 20 a 30 años, quizás los 40. Es un reto conseguirla, pero sí se debe tratar de vacunar. Si son embarazadas que caen dentro de los grupos que se están vacunando ya, ¿verdad? De acuerdo al comité asesor de las prácticas de inmunización, pues sí pudieron vacunarse. Sí. Claro, sigo insistiendo que es un reto, porque la está dedicando a la población sobre 65 años de edad. El gobierno está haciendo muchos esfuerzos para llevarle las vacunas a la casa, para los pacientes que no pueden transportarse. Pero, claro, sabemos que hay cierto grado de retraso, no es lo que quisiéramos, pero es lo que tenemos. Un paciente con enfermedad reumática, ¿alguna vacuna es contraindicada? Bueno, eso depende, primero que tienes que explorar con su médico qué medicamento está utilizando, porque vacunas vivas no debería. Vacunas vivas como el MMR, pues deben tener, si está usando un inmunosupresor, su reumatólogo le puede decir con esta puede, con esa no. Pero si me puedo vacunar con COVID, sí, puede vacunarse con COVID. Claro, su reumatólogo puede asesorarlo más porque, repito, hay varios medicamentos inmunosupresores para la reumatoidea, las vivas, no. Hay posibilidades que creen vacunas para niños. Para el regreso de la escuela, excelentísima pregunta. El issue aquí importante es que no hay estudio en niños menos de 16 años con la vacuna. En un momento en la historia hubo un abuso de las personas marginales. Incluyendo el famoso estudio de Toschi, donde personas con evidencia de sífilis se les negó tratamiento. Obviamente hubo en la comunidad científica una queja enorme y para hacer estudios la persona tiene que consentir. Y hacer estudios en niños que todavía no pueden consentir es un poquito más difícil. ¿Okay? A veces se exagera. Si usted quiere coger un vello de pelo para estudiar el genoma
de ese, en un estudio científico, tiene que consentir los adultos. De mi carácter personal, si se va a regresar a la escuela, deben en este momento vacunar al personal de apoyo, los maestros, pero todavía no hay estudios disponibles, están corriendo para niños menores de 16 años. ¿Okay? La vacuna de, nos preguntan si la vacuna de neumonía tiene alguna contraindicación con COVID. Si usted tiene la vacuna de COVID, puede ponerse la vacuna de pulmonía. No hay problema con eso. ¿Ok? Como dijimos, están en las etapas de 65, 64 años en adelante y con la población especial que ya dije. Pero siempre se espera un par de semanas de diferencia entre vacunas. Me pregunta doña Ana si se me aplica una inyección para la osteoporosis, ¿a qué tiempo me puede vacunar? ¿Me puede vacunar para cuál? Si es para COVID, no hay problema. O sea, y si son para las demás vacunas, cuando le corresponde por edad. No es una contraindicación para el tratamiento para osteoporosis, el uso de la vacunación, o cuando le corresponda por edad. Me pregunta doña Ives si mi papá se puso la primera vacuna y pronto se pone la segunda. Mi mamá no se ha querido vacunarse porque padece de alergia. Ok, su mamá no debe tener confianza en que la vacuna es segura. Aproveche su papá, lo vacuna. Si su mamá, a pesar de las dudas, no quiere, pues entendemos que tiene que tener la confianza. Claro, hay un porciento de pacientes que le va a doler el brazo. Eso es seguro. Hay un porcentaje de pacientes que le dan náusea, vómito, un rash. Que no es una celulite, un rash por una reacción directa en el brazo. Eso se va a ir en 2 o 3 días. ¿Ok? Convenza a su mamá de que la data es que las vacunas son seguras. Le puede dar dolor de cabeza, le puede dar náusea, no se lo voy a negar, pero con reacciones mayores no hay. Su mamá no debe ser alérgica al azúcar, porque uno de los componentes y los otros dos componentes, otras componentes que están allí, pues son algunos de preservación. No conocemos casos de alergia mayores en Puerto Rico. Y si hay reportado en la literatura, sí, hay reportado en la literatura y algunos han tenido que, puedo hablar de 80 casos en Estados Unidos y generalmente todos se van en 1 o 2 días, pero no son reacciones importantes. De todos modos, cuando uno se vacune, la primera vacuna no se queda 15 minutos al lado del profesional de la salud que lo inoculó. Y la segunda debe estar 30 minutos. O sea, que el personal que lo vacunó lo va a estar supervisando. No es que me la ponga y me fui para casa. 15 minutos la primera y 30 minutos. Doña Geraldina nos pregunta que si puede vacunarse, porque tiene una condición sin tratamiento. Sí, vacúnese. Vacúnense, no hay contraindicaciones mayores. Protéjase. Y si en futuro pueden vacunarse de las otras, pues lo debe hacer. Doña María, no descontinúe su medicamento de asma. Siga con su medicamento de asma. Lo único que se dice que no debe tomar son los antiinflamatorios, tipo ibuprofeno, ¿ok? Porque puede detener la respuesta inflamatoria. Cuando, posiblemente, si tuvo hijos, cuando niño usted vacunó, pues le dio acetaminofén. Eso mismo, tómese acetaminofén, ¿ok? Yo, mi carácter personal, lo hice. Me tomé media hora antes el acetaminofén, entonces, a mi carácter personal. Y después, pues, la segunda, a las 8 horas, me tomé la segunda. Doña María, soy diabética, tiene tiroides y soy hipertensa. ¿Puedo vacunarle? Perdón, doña Mirta, debe vacunarse. Si tiene más de 65 años, 64, 65 años, la va a conseguir. Si tiene 38, pues se le va a ser difícil conseguirla todavía, hasta que bajen de fase. Pero si tiene más de 65, no importa que sea diabética, hipertensa,
tenga un tumor, pero es ambula, salta, brinca, vacunas, protejas. ¿Sí? Ajá, doña Daisy, la persona que se va a vacunar, si tiene síntomas de monga, en ese momento, si tiene síntomas catarrales, en ese momento no. Espere que le pase su síntoma catarral, pero una semana o dos, y entonces después de las par de semanas, pues entonces proceda a vacunarse. Pero ninguna vacuna se debe poner si uno tiene algún tipo de infección viral aguda como tal. Nos preguntan por ahí si la vacuna para el herpes tiene algún tipo de contraindicación, tiene algún tipo de riesgo. No, lo mismo que le hemos discutido anteriormente. Fiebre, molestia, malestar. Reaccionando, ¿verdad? Y bien, empezando esa respuesta inmune a trabajar. Correcto, o sea, el cuerpo reacciona. Por eso muchas veces le pasa a la de influenza. Como Herrera dijo, o sea, si yo me pongo la influenza, mi cuerpo va a reaccionar y voy a tener muchos pacientes, van a tener fiebre, escalofrío y malestar general. Lo mismo que está ocurriendo con varios pacientes con la de COVID. ¿Sí? Si nos preguntan si tengo lupus o otras condiciones dermatológicas, si hay contraindicación, no, póngasela. 5% disminución de mortalidad. Si hay 2 millones de Puerto Rico, 100.000 se pudieran fallecer por culpa de COVID. Y de eso, un 30% pueden tener secuelas de debilidad, cansancio, malestar, qué sé yo. Los que fuman, los que toman alcohol, ¿pueden vacunarse? Sí, vacúnense con más razón. Los va a proteger de otras condiciones. ¿Paciente de cardiología puede vacunarse? Sí, debe vacunarse. Pues la primera que encuentre. Pfizer, Moderna, si llegase Johnson & Johnson. En mi carácter personal, si usted, alguien me dice, pero si 70 es algo menos que, o si 90 es mayor que 70, pues no. Sí, yo prefiero que me dé 90% de posibilidad de protección. Pero si le cae de 70, póngase la que encuentre primero. ¿Ok? No les cuesta, el gobierno está cubriendo esta vacuna gratis en este momento. Así que no hay un issue de facturación por ella. Si tiene planes médicos, sí le van a facturar el proceso de inoculación, el personal como tal, pero la vacuna es gratis. ¿Ok? Nos pregunta si la persona usa cannabis medicinal, ¿puede vacunarse? Nuevamente, sí. O sea, debe vacunarse, considere vacunarse. 100% seguro de que no le va a doler y le va a sentir catajo. No, hay 1%. Que fluctúa del 10, 20%, puede tener síntomas locales, febriles, malestar. Hemos tenido un par de compañeros que diarrea, un par de compañeros que se han sentido mal, pero pues se deshidratan y a la carga del otro día. ¿La vacuna de culebrilla de COVID puede ponerse junta? No, no deben ponerse junta. No deben ponerse junta, esperen un par de semanas entonces pone la segunda. Yo preferiría que usted se ponga COVID primero y después la de culebrilla para la semana después, porque la de culebrilla van a estar disponibles mucho tiempo. ¿Por qué existen movimientos de antivacunas? Primero, lo que Herrera dijo, que el doctor Wakefield hizo una publicación errónea y mucha gente se impresiona por las redes sociales. Todavía hay gente que piensa que Hitler es bueno. Hay gente que piensa que Hitler es bueno. Por las razones que sean. Todos somos distintos. Pero no hay data científica. No hay data que avale lo del autismo relacionado a vacunas. Le está quitando a usted, papá, una protección a su hijo. No hay ninguna otra razón. Mi esposa tuvo COVID. No recibió anticuerpos.
debe esperar para vacunarse, porque si su esposa tuvo COVID, nuevamente debe esperar 3 meses antes de vacunarse para COVID. Lo debe hacer. ¿Ok? Le va a dar una protección extra. ¿Cuánto tiempo me va a dar esa protección? No sabemos. No sabemos cuánto tiempo va a tener la protección con la segunda vacuna. ¿Requerirá un tercer booster? No sabemos. Acuérdense que esto es una enfermedad de diciembre, enero, febrero de este año. O sea, esto es novel, esta condición. Así que estamos aprendiendo en la marcha. Ellos siguen recopilando datos con cada paciente que se vacuna para poder, ¿verdad?, darnos mejores recomendaciones en el futuro. Se debe vacunar sin importar la patología que tiene. Bueno, si vamos a tomar como global las recomendaciones que usted se vacune independientemente de, porque son, se consideran seguras. 100% seguro que no le va a pasar nada. No, algunos van a tener fiebre, diarrea, molestia, tuve dolor de cabeza, tuve cansancio, me dolió el brazo 4 o 5 días, que es lo común. Ok, aproveche que está disponible y vacune. Nos pregunta, ¿usted cree que el COVID llegó para quedarse como la influenza? Posiblemente sí. El ser humano no tenía o no tiene protección para el COVID, es una enfermedad nueva. La enfermedad es nueva, el cuerpo no se puede, el ser humano realmente no se puede defender las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Pasó a nuestros indígenas en América, que por la enfermedad que nos trajeron los colonizadores, muchos sucumbieron a las enfermedades nuevas. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Posiblemente años. ¿Okay? De la misma forma que está la influenza está con nosotros, muta y tenemos que vacunarnos. Saludos, Donaldi. Muchos pacientes utilizando inmunosupresores con dudas si vacunarse. ¿Ok? Si son vivas, vacunas vivas, debes considerarlo, pero para COVID, influenza y las demás que son atenuadas, deben vacunar. Claro, es la viva como la MMR, casi no utilizan los adultos, aunque hubo un movimiento hace unos meses atrás para cuando no estaba la de COVID, si vacunarme con MMR me daba cierta protección para COVID, pero ya la vacuna de COVID está disponible. Así que no, casi no estamos utilizando en adultos la MMR, excepto en chicas embarazadas. La vacuna del COVID interfiere con la lactancia. Las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología es que mujeres que están lactando se pueden vacunar y pueden continuar lactando. ¿No le pasa? Hay una protección, quizás, al niño. ¿Okay? Pues nada, ha sido una tarde interesantísima. Gracias por escucharnos. Ha sido un honor para nosotros en el Hospital Damas recibirlo. Sé que para Herrera y para mí es un honor, y si en un futuro quieren hacer otro tipo de preguntas, que las podamos ayudarles, cualquier tema. Es un honor para nosotros en el Hospital Dama recibirlos y estamos a su disposición. Gracias a todos.